En la cárcel. 7 años. 7 años en la cárcel. 7 años en la cárcel. ¿Por qué caes en la cárcel? Por portación de arma de fuego y posesión de cartucho. Ok. Ese fue el delito. Ese fue el delito por el que me juzgaron y me comprobaron. ¿Y y no te juzgaron como narcotraficante? No. No, porque realmente a mí me juzgan porque me traiciona el gobierno y trae un arma yo y me plantan otra y para darme más años. O sea, te sembraron las armas para de esa manera poder meterte en la cárcel. Sí. Aquí en México. Sí, en México, más atrás. Oye, allá en Sinaloa. Ajá. Y luego de ahí, de la cárcel de Sinaloa, pasas a otra cárcel. De Mazatlán, cuando a mí me agarran, había una guerra muy fuerte en Mazatlán. Mamazo me quiso matar, licenciado Mamazo. Me empiezo a defender yo. Y se había una guerra, entonces cuando a mí me agarran, yo iba a volar al penal de Perote, Veracruz. Uh-huh. Como a las 4 o 5 de la mañana llega un oficio a la PGR que me iban a presentar en el penal de Mazatlán. ¿Por qué? Porque lo controlaba Damaso y me estaban esperando para matarme. Cuando yo me subo a la camioneta de la PGR, ahí viene el dicho de lo que tú siembras cosechas, ¿no? Yo me había portado muy bien con toda la gente del gobierno ahí, o sea, era... les daba las atenciones, que fueran a comer con su familia, todo eso, porque la gente que trabaja en el gobierno casi no les alcanza, la verdad. Entonces, me recuerdo que el comandante que me llevaba al penal, cuando me suben a la camioneta, me dice, voy a hacer algo que no debo hacer, me dice, pero voy a hacer por una persona que se ha portado bien conmigo, y muchachos, los quiero mover, voy a hacer algo, de resto que nadie se entere, quiten a las esposas. Yo pensé que me iba a soltar, órale o algo, ¿no? Porque estaba todo el gobierno fuera esperándonos para escoltarnos. Saca su teléfono y me dice, háblale que le tengas que hablar. Te están esperando para matar. Y ahí, pues, o sea, si él no me alerta a eso, llega mi mamá. Le marco a mi licenciada, le digo, ¿sabes qué, licenciada? Me están diciendo que me llaman para el penal de Mazatlán. No, me dice, yo ya voy para el aeropuerto. El vuelo sale a las 7 de la mañana. Le digo, me están diciendo que me llevan al penal de Mazatlán. Me están esperando para matar. No, que vamos para el aeropuerto. Que me están esperando el penal de Mazatlán. Y el comandante le dice, hágale caso. Entonces ella le marca a un hermano y se empieza a mover. Para que cuando yo, para gente que trabajaba conmigo, traíamos armas. Yo no sé si ellos mataron. Que yo, o sea, les decía, o sea, ¿se atentan contra ustedes? Yo te pregunto, ¿mataste a alguien? No. Y dices que tú no. No. Pero, ¿alguien de tu gente, de los que trabajaban contigo, mató a alguien por órdenes tuyas? No. Que yo sepa, no. Yo nomás les decía, cuídense ustedes. Se atentan con usted, no se meten con la familia, no se meten con nadie. Se atentan contra ustedes, defiéndanse. ¿Cómo se defendería cualquier persona, aunque no estuvieran en el... Si van a atentar contra ti o contra tus hijos, yo creo que por instinto te vas a defender. Yo, en mi caso, yo, quien se quiera meter conmigo, con mi familia, claro que me voy a defender. Y es que en ese trabajo siempre andas, por lo que entiendo, en la sobrevivencia, ¿no? Sí. O sea, tratar de sobrevivir en el día a día. Exactamente. En esos momentos en los que eras narcotraficante, en los que tenías que sacar adelante tareas que te indicaban y demás, ¿tenías comunicación con Dios, por ejemplo? Siempre. ¿Hablabas con Dios? Siempre. Yo creo que si estoy vivo y tengo un ángel que me cuida es porque siempre San Miguel Arcángel ha estado presente en mí. Yo estando en la cárcel todavía pierdo muchísimo dinero en una operación. Traía muchos problemas, mi padre... O sea, cuando dices pierdo mucho dinero en una operación, ¿quiere decir que desde la cárcel seguías seguías operando? Sí. ¿Desde la cárcel seguías siendo una... Sí. ¿Tenías a tu gente a disposición afuera, sí, a tu cargo y seguían en el trabajo? Sí. ¿Dios ayuda a gente como los... Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa que fue lo que Adela me dijo. ¿Por qué Adela? Adela Micha. Ah, ah. Adela Micha me dice, ¿por qué los idolatran? ¿Por qué la gente idolatra al narco? ¿Por qué los ven como un héroe? ¿Por qué? Porque ¿cuántos presidentes hay? ¿Qué quieren? ¿Que vean como un héroe un presidente cuando dicen que van a hacer escuelas, van a hacer hospitales, van a hacer obras públicas, ayudar a la gente? ¿Dónde está todo eso? No lo hacen. Se lo roban. El narco, ¿qué es lo que trae? Trae una estabilidad económica al país, que es quien sostiene el país. Desgraciadamente no hago apología de eso, pero es la realidad. Estoy hablando de lo que es la realidad. ¿Y si lo hacen? Sí, claro que lo hacen. Hacen restaurantes, hacen hoteles, hacen escuelas. Ayudan a la gente.
Y por eso se convierten en héroes. Por eso se convierten en héroes. Por eso la gente los quiere mucho. Exactamente. Incluso de repente hasta los ayudan. Yo lo he visto en series, en películas. Exactamente. Que el pueblo está del lado de los narcotraficantes. Ahora, a ver, ¿cuándo ha visto usted que una persona se muere de tomar marihuana? Y el cigarro sí produce cáncer. El cigarro está comprobado. Y ahora la marihuana resulta que está un tanto legalizada. Porque, exactamente. Porque es todo buena es, para la salud en ciertas formas. Todo es el gobierno. Existe el narcotráfico. El gobierno. Está cabrón, Camilo. Está cabrón. Entonces, Sinaloa está bien cuidado de secuestros. ¿Se acuerda que antes había muchos secuestros en Sinaloa? O sea, cuando había secuestros en Guadalajara, en Monterrey, todo eso, la gente de Sinaloa. ¿Qué pasa? Se crea una federación y ellos empiezan a acabar con él. No hay robos, no hay extorsión. Le estoy hablando de Sinaloa, ¿no? Porque pues, en otras partes, desgraciadamente, otros carteles y secuestrar, porque no se dedicaban al tráfico, se dedicaban realmente a la extorsión, porque no se dedicaban. ¿No quisiste apoyar al licenciado Dámaso en lo que te pedía? Quería que traicionara a los hijos del Chapo. ¿Que los matara? A su gente. Y no lo apoyaste y eso hace, genera el descontento, la molestia. Le entrego Mazatlán y al siguiente ya me mandan a matar. Por eso quería matar. Sí. Y luego, y te vas a la cárcel finalmente 7 años. Sí. Sales. ¿No tienes miedo? No. Porque cuando pasa eso con Dámaso, que me quiere mandar a matar, yo me quedé en Mazatlán. Yo me pude haber ido. Mucha gente me dijo, vete, o sea, vete a Padre Marte. Yo no voy a ir, yo soy de Mazatlán, no me voy a ir. El miedo lo vas a desaparecer cuando enfrentes la vida con realidad. No puedes vivir temeroso. No puedes vivir con miedo, ¿verdad? No. Tú tienes que estar seguro de ti mismo, así te va a llevar la chingada. Tienes que creer en ti y ser seguro en ti mismo. No creer en nadie, creer en ti. Pero hoy por hoy estás en Monterrey. Monterrey. ¿Planeas hacer una vida en Monterrey? Sí. ¿Y no tienes miedo de pronto? No. Yo creo que cuando uno le toca, ni aunque se quite, cuando uno le toca, que se ponga.